Hola, muy buenas tardes, amigos de GES Media. Bueno, pues el día de hoy vamos a comenzar con el turno vespertino con el programa de nuestros alumnos. El día de hoy tenemos a la Escuela Secundaria Trinca número 45. Bueno, el día de hoy nos acompaña la Escuela número 45, del cual nos vienen a hablar del tema de trastornos del sueño. Pero bueno, antes de poder comenzar lo que es con el tema del día de hoy, vamos a presentar a los chicos y chicas que nos acompañan. Empezamos por este lado. ¿Cuál es tu nombre? Mauricio. Mauricio. Yo me llamo Yair. Okay. Okay, a ver, les presto este okay. Nuevamente, por favor. Okay. Yo me llamo Yair. ¿Tú pasas? Yo soy Jennifer. Yo me llamo Mauricio. Okay, por este lado. Soy la profesora Inés. Okay. Yo me llamo Cecilia. Yo me llamo Paula. Okay. Bueno, chicos, ¿de qué nos vienen a hablar el día de hoy del tema de insomnio del sueño? Los trastornos del sueño. A ver, chicos, a ver qué me pueden comentar de esos. ¿Qué son los trastornos del sueño? ¿Qué me dice? ¿Qué son? ¿Por acá? Pues los trastornos del sueño son problemas que tenemos al dormir, cualquier persona. Ok. Y esos trastornos del sueño se clasifican en diferentes, trastornos, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son? Sí. ¿Quién? Uno de ellos podría ser narcolepsia. ¿Qué es la narcolepsia? La narcolepsia es cuando, por ejemplo, estamos platicando tú y yo y de repente me quedo dormido. Ok. ¿Qué otro trastorno conocen? La apnea del sueño es cuando estás durmiendo y te hace falta respiración. Entonces empiezas a roncar muy fuerte y ya. Ok. ¿Qué otro trastorno? La hipersomnia. Ajá. Es cuando una persona duerme más horas de las que debería dormir. Esto puede ser por alguna enfermedad o por medicamentos que la misma persona tome. Ok. ¿Qué otro? El insomnio. El insomnio es pues cuando una persona no puede dormir en la noche y... Bueno, es falta de sueño, ¿no? Ajá. Ok, y para esos trastornos, ¿hay alguna forma médica, bueno, o algo para que tengan cura? ¿O no todos tienen cura? Pues no todos tienen cura. Algunos sí, pues, se pueden curar, digamos que manteniendo una cierta hora de sueño, así, las horas que necesites y no durmiendo de más o así. Pero algunos sí necesitan tratamiento médico y algunos no tienen cura. Y algunos sí. O algunos también sería con ayuda psicológica, que como por ejemplo en el caso del insomnio podría ser un malestar psicológico como un estado civil, un divorcio o algo así, que un hijo salga afectado y no esté durmiendo gracias al separo de sus papás. Pues también puede ser ayudas ayuda psicológica. Uh-huh. En el caso del insomnio, pues como nos acaba de comentar el compañero, pues que la gente no duerme bien porque tiene preocupaciones. También estudios epidemiológicos demuestran que las mujeres son más propensas a tener trastornos de sueño. ¿Por qué tienen una mayor tendencia a que las mujeres tengan padecimiento? Pues podría ser porque... ¿Por las tensiones? De alguna manera. Ok. ¿Qué más? ¿Qué otro trastorno conocen? El NO24. ¿De qué se trata este? El NO24 es cuando tu propio cuerpo tiene un reloj interno. No es como el reloj de 24 horas, pero tu cuerpo puede tener por así decirlo, un horario de 48 horas dormido y solamente 24 horas despierta. Okay. Parece que tenemos un video ahí para poder explicar más sobre los trastornos del sueño, que vamos a ver a continuación y bueno, regresamos a comentar sobre este video. Diez trastornos extraños del sueño. 10. Síndrome de la cabeza explosiva.
Aunque suene aterrador este síndrome, es relativamente inofensivo. Este trastorno se caracteriza por la percepción de ruidos fuertes, como oír que la puerta se cierre, fuegos artificiales o disparos justo antes de que la persona está conciliando el sueño o se esté despertando. Algunas personas escuchan explosiones en uno o ambos oídos y otros incluso reportan haber visto destellos brillantes. 9. Parálisis del sueño. La parálisis del sueño se produce cuando una persona se está quedando dormida o al despertar, y consiste en que la persona está plenamente consciente, pero es incapaz de mover su cuerpo. A veces las personas también experimentan alucinaciones y dificultad para respirar, lo cual puede hacer que la experiencia sea aterradora. La condición no es peligrosa, pero puede ser provocada por falta de sueño, estrés y afecta con mayor frecuencia al dormir en la parte posterior. 8. Alimentación nocturna. Las personas con este trastorno comen mientras están dormidos y a menudo entran a la cocina y preparan comida sin un recuerdo de haberlo hecho. Además, el 65% de las personas con este trastorno suelen comer cosas desagradables, como cigarrillos o alimentos congelados. 7. Síndrome de la Bella Durmiente. El síndrome de Klein-Levine es un trastorno poco común que puede obligar a alguien a dormir hasta 20 horas al día durante semanas. El 70% de los afectados son varones adolescentes y los episodios pueden aparecer frecuentemente y están asociados con una alimentación excesiva, impulsos sexuales salvajes, alucinaciones y desorientación. 6. Actuar los sueños. Este trastorno hace que la gente actúe en sus sueños y muevan sus extremidades o incluso se levanten y participen en actividades relacionadas con sus sueños. Algunos se dedican a hablar lo que están soñando y otros gritan y golpean. El resultado puede ser embarazoso e incluso peligroso. 5. Hipersomnia. Las personas con hipersomnia sienten mucho sueño durante el día, tanto sueño que tienen que escabullirse para una siesta, incluso durante las comidas, durante el trabajo o en otros momentos inapropiados. Las siestas tienden a ofrecer no mucho alivio a la fatiga. Algunas personas con hipersomnia son incapaces de mantener un trabajo o tener una vida social normal. 4. Síndrome de apnea, hipopnea. Las personas con este trastorno dejan de respirar repetidamente por la relajación de los tejidos blandos de la garganta durante el sueño y tienen que despertarse parcialmente para recuperar el aliento. Por lo general, no hay ningún recuerdo de lo sucedido al despertar. 3. Narcolepsia. Las personas con narcolepsia pueden dormirse en cualquier momento sin previo aviso y permanecen dormidos durante unos minutos o unas pocas horas. Esto puede ser peligroso debido a que puede suceder al conducir o al hacer alguna otra cosa que requiera concentración. 2. NO24. La mayoría de la gente tiene una especie de reloj incorporado que está estrechamente vinculado a la jornada de 24 horas. Pero los relojes biológicos de las personas con este síndrome están fuera de control. Por ejemplo, alguien podría estar despierto por un total de 48 horas y dormir por 24. Curiosamente, el trastorno a menudo afecta a los ciegos y se encuentra entre los más raros de todos los trastornos del sueño. 1. Insomnio familiar fatal. Dormir hasta la muerte es posible, pero muy raro. Este insomnio es causado por una mutación genética. Las personas afectadas comienzan con dificultades para dormir. Después, los síntomas incluyen la demencia y la pérdida de energía. Finalmente, estas personas caen en un deterioro mental y físico, atrapados entre el sueño y el mundo real. La mayoría caen en un estado de coma y mueren. ¿Ahí ya está? Ok, ¿ahí se escucha? Ok, bueno, les comentaba que bueno, pudimos ver varios trastornos del sueño. Ahí está. Ahí. Ahí está. A ver. Tratamos de ver, nos pueden llevar hasta la muerte. Pero chicos, ¿qué otros trastornos o qué más me pueden comentar sobre estos trastornos del sueño?
las parasomnias son un tipo de trastorno de sueño que es cuando la persona cree haber vivido el sueño en el que ha estado durante la noche. Okay. La mayoría de veces también se asemeja con hablar dormido. Es el padecimiento más común. Hay algo, bueno, me comentaban que habían hecho algunos estudios, ¿no? A ver, le pasamos el micrófono. Es un experimento ruso que consistió en que los prisioneros de guerra que lograron capturar los metieron en una habitación poniéndoles un gas que no los permitía dormir para ver qué pasaba con el cuerpo humano si no dormía. Dos de ellos, porque entraron cinco, dos de ellos murieron a causa de que empezaron a gritar en toda la habitación y se destrozaron las cuerdas vocales. Los otros tres sobrevivieron, pero encontraron a los restos de las otras dos personas, las encontraron como si se las hubieran comido. También cuando les anunciaron que les iban a quitar el gas, ellos dijeron que no, que ellos querían seguir durmiendo así. Y cuando entraron para ver qué pasaba, dos de los policías que entraron los mataron. Y pues descubrieron que no es buena idea que el cuerpo esté sin dormir. Okay. ¿Ustedes, bueno, creen que influye, bueno, a su edad, influye mucho el tiempo, bueno, tener las horas adecuadas para poder dormir o descansar? Pues yo pienso que sí influye mucho porque si no dormimos lo suficiente, no estamos, digamos que no tenemos la mentalidad puesta en los estudios, sino estamos pensando en a qué hora vamos a salir o cosas así, que ya para salir de la escuela para irte a tu casa y que puedas dormir. Y entonces no estás poniendo atención a todas las clases y así. Okay. ¿Qué más? Pues es importante dormir tales horas para poder desarrollar bien tu cuerpo y que todas las funciones del cuerpo descansen adecuadamente. Okay, de hecho también el cuerpo tiene lo que es un reloj biológico, que por ejemplo también cuando a cierto tiempo se acostumbra a tu cuerpo que te tienes que levantar a cierta hora para poder hacer tus actividades, ya sea en hora de la escuela o al trabajo, ¿no? Eso también, bueno, lo maneja el cuerpo automáticamente. Así como si ustedes no descansan las horas adecuadas, solamente en el transcurso del día van a estar padeciendo de lo que es el sueño, ¿no? ¿Ok? Y bueno, en lo que estaban comentando, también hay un gran mito, que es que todos los seres humanos tienen que dormir 8 horas. Pues eso es un mito. Las horas que debes dormir van conforme a tu edad. Por ejemplo, los bebés duermen en el día, en la noche y así, pues a la hora que se les da su gana. Y duermen de 15 a 16 horas más o menos, no duermen todo el día. Y también así conforme vas creciendo o tienes más edad, es las horas que vas durmiendo. Por ejemplo, yo tengo un vecino que trabaja, va a trabajar a las 4, entonces, bueno, como yo lo he notado, es que se va a dormir a las 12, entonces solo duerme 4 horas. Y bueno, mi vecino es ya de la tercera edad más o menos, entonces no necesita dormir las 8 horas, sino que con 4 horas se conforma. Ok, le pasamos el micrófono a tu compañero. De hecho, no es cierto que los mayores de edad deben de dormir, bueno, debe de dormir más horas, como por ejemplo un bebé, porque ya no tienen tanta energía como normalmente. Un cuerpo adulto o un cuerpo joven tiene mucha energía, pero la de un bebé y la de un señor mayor de edad debe de descansar más porque ya no tiene mucha energía o ya no le queda mucha energía. Okay. Bueno, volviendo al tema, otro tipo de trastorno es la cabeza explosiva. Siente la persona que en su cabeza hay explosiones como cohetes, no sé, disparos, y no lo deja dormir. Okay, que fue como vimos en el video, ¿no? Ajá. Que bueno, antes de poder comenzar lo que es a conciliar el sueño,
empieza con estos, bueno, ya sea disparos o explosiones o destellos de luz, y bueno, eso también sucede antes de poder despertar de su sueño, ¿no? ¿Okay? También, bueno, vimos en el video, un trastorno que es cuando, por ejemplo, estás dormido y haces, mueves los brazos, pataleas o haces cualquier movimiento, y eso también lo refleja como un trastorno. Algo que también tienen que tener cuidado, porque también se para y puede causar un accidente en su casa, ¿no? ¿Ok? Chicos, como conclusión del tema, ¿ustedes qué recomiendan o qué les dirían a las personas que padecen de este sueño? De este trastorno, perdón. Pues yo les recomiendo que duerman a sus horas, que le hagan caso a su reloj biológico y que no se queden más noche de lo que su cuerpo aguanta, o si no, se podrían llegar hasta desmayar. Pues también que no se queden en los celulares, porque la nueva tecnología pues también acapara mucha de nuestro tiempo, y la mayoría pues no duerme por andar en Facebook y en las redes sociales. Entonces también que duerman, así como dijo mi compañero, que duerman a sus horas, las que escuchen a su cuerpo, las horas que lo necesite, y no estén en el celular todo el tiempo. Otra recomendación muy buena es que se alimenten saludable, tengan una dieta, por así decirlo, balanceada, porque está comprobado también que más del 50% de los casos que se presentaron, tanto en el video como los que se hablaron, se pueden reducir o incluso controlar si se tiene una buena alimentación. También que traten de mantener unas relaciones estables para no tener preocupaciones o algo. Bueno, digo, tampoco se puede evitar algún accidente de alguien, pero sí que traten de hacer lo posible para estar bien con las personas. Pues también que las personas no se preocupen tanto por las cosas y que traten de controlar los nervios o las preocupaciones. Okay. Bueno, chicos, ya casi estamos llegando al final del programa. Maestra, ¿quería comentar algo? Sí, de las recomendaciones, sí me gustaría decir que hay que dormir con las luces apagadas, porque hay una sustancia que se llama melanina y es la que nos hace también dormir. Entonces, el momento de que nosotros tenemos la luz prendida, esa melanina no se va a desarrollar y no va a provocar el sueño. Por eso mencionaba Jennifer muy bien lo de los aparatos electrónicos. Cuando estamos utilizando el celular, tendemos a apagar la luz y tenerlo enfrente de nosotros, y estamos diciéndole a nuestro cerebro que automáticamente aún no es hora de dormir, porque la luz nos está dando directamente. Por tanto, no nos vamos a dormir y tardamos en conciliar el sueño. Aunque tengamos sueño, el cerebro lo estamos engañando. Entonces, algo muy importante es que en la noche dormir con las luces apagadas, para que evitemos esa parte donde no podamos dormir bien. Ok, bueno, pues ya llegamos al final del programa, pero bueno, antes de despedirnos nos vamos a ir sin que ustedes envíen sus saludos. A ver, pasamos el micrófono, por favor. ¿A quién quieres mandar un saludo? A mis compañeros del primero B, a mis amigos, y a mi mamá y a mi papá. Ah, bueno, pues a todas las personas que nos estuvieron apoyando en todo esto, y pues gracias por la oportunidad de estar aquí. Bueno, también a mis compañeros de clase, a mis padres, pero especialmente a Saúl Reyes Mesa. Okay. ¿Por acá? Pues yo quiero mandar saludos a mis padres, a mis compañeros del primero C, del aula 3, y a la profesora Marisela Ramírez. Yo quisiera mandar saludos a mis compañeros del primero B, a mis padres, mi abuela y a mi prima, que se llama Itzel Alejandra. Le pasamos el micrófono a la profesora. Bueno. Pues un saludo a todos los profesores de la Escuela Secundaria Técnica 45 que están formando a estos adolescentes que están aquí, y pues nada más. Bueno, chicos, muchísimas gracias por haber venido el día de hoy. Espero que les haya gustado la experiencia de venir aquí a DGSTV. Pero bueno, también antes de irnos quisiera mandar un saludo
lo que es al licenciado Manuel Salgado Cuevas, que es nuestro director general de Escuelas Secundarias Técnicas del Distrito Federal, del cual nos da las facilidades para poder realizar este y todos los programas que realizamos, tanto en televisión como en radio. Muchísimas gracias y bueno, hoy estuvimos con la Escuela Secundaria Técnica número 45. Hasta la próxima.